Estamos enseguida de Ciudad Juárez por la pura garita, bueno, casi por la garita. Nos desvió una calle cerrada y bueno, pues así por si no llegamos al evento. Nos agarró a mí. Voy a entrarle a la contienda, volveré a tocar la meta. En el Paneki, Panewiki. ¿Cómo le está bien, viejo? Todo está bien, no pasa nada. No pasa nada, oiga. Tamarindo te va a pagar la fianza, hombre. A la verga, güey. ¿Qué, güey? No se siente bonito estar adentro a la verga, güey, de esa madre. ¿Cuántas horas nos perdimos? ¿Unas qué? ¿11 horas todavía? El viaje se nos ha retirado. Ya se viaja a ver cómo suena. ¡Vámonos! Hemos llegado por fin. Ay, ay, ay. ¿Qué onda, pinche viejo lesbiano? Ay, sí, écheme la culpa a la verga. ¡No! Me querían llevar la migra, verga, ustedes. Ese era el plan de la verga. ¡Qué bonito! ¿Qué rollo? No manejaste nada, güey. Güey. No me dejaron. Mi compa Rey, ni chance de subir la panza, te agarra así a los ojos. No pasa nada, oiga. Dice, este, ¿qué gusto la pasa? No manejaste nada. Háblale al abogado. ¿Cómo se llevaron en el avión ustedes? ¿A gusto? Como jefe, ¿no? Háblale al abogado. No te creen todavía, chivito. Va a salir el video de YouTube. Es un chaval muy accesible. Si fuera que ver, lo están confundiendo este con el Karim León. No lo puede levantar. Sí. No, y no son las únicas que lo confunden, ¿eh? ¿A vos también? Y todo el tiempo lo confunden. No, güey. A ver, dame. Ponte la camiseta, vamos. ¿Así me voy yo? Ah, pues así me voy yo. ¿Qué tiene? Todavía no es el evento, vamos a comer nomás. Si no le hagas daño a nadie, porque las acciones valen derechito y para adelante. O sea, porque se den cuenta nomás de las cosas que pasan, y yo imagino que a toda la gente que se dedica a esto les pasa, no nomás a nosotros. Se den cuenta que este fin de semana está catastrófico. Venimos a Odessa, viernes, sábado Houston, domingo San Antonio. Se den cuenta que se tuvieron que venir por otro camino, ya sabrán ustedes las razones, una de las pens. Se den cuenta que cuando ya estaban a punto de llegar ahí a donde iban a llegar, se tuvieron que devolver. Terminó siendo 23 horas de camino cuando solamente eran 9. Esa es la primera. Después, a Tomás Fallardo se le atrasó el vuelo allá en Los Ángeles. Y di cuenta que casi no llegaba. Se tuvo que hacer un movedero para que se pudiera lograr que llegara. Entonces, me marca ahorita el empresario que era el que iba a conseguir la banda. Y me dice que la banda le dijo que no podían tocar porque no tenían las partituras. Cuando son 9 canciones tradicionales. O sea, 9 canciones tradicionales de banda. Estoy hablando... Tradicionalísimo. O sea, díganme qué banda no se sabe. La India Bonita, La Gitanilla, A Través del Vaso. Le voy a mandar un saludo a la banda La Ribaleña, la neta que nos hizo pasar un muy buen momento aquí en Texas. Nos dejó tirados, se puede decir, 3 horas antes del soundcheck, 3 horas antes del soundcheck, más de fondo y era todo. Pero bueno, estas pendejadas pasan, no sé cómo estará el pedo, pero bueno, ya ni hambre tengo. No ando ahorita la gente, no está bien chido. No, si te voy a andar grabando. Compa Green, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Todo bien. Aquí grabando lo que pasa atrás. ¡Jale ese viaje a ver cómo suena! ¡Vámonos!
ha sido el más perro de todos a la vez. Canceló la banda ahorita. Ahorita canceló la banda. Ya agarró otra banda. Ahorita, ¿qué? Porque no tenían partituras los maestros de orquesta. Me volví un romántico, soñador eterno, que mira las estrellas, te juro las pondré en tus manos. ¿Qué andamos ya? A punto de salir para el evento. ¿Cómo te diviertes? Compa, lo brindo. ¿Cómo traga, compa? Igual que tú, cabrón. ¿Cómo fue? ¿No hay nadie? Ahí te tengo roncando en un video. ¡Ay, no más! ¡Perro! Compa Tomás. Machima. Se arremangó el viejón. ¡Jálese los pelos de la verga! Yes, sir.